Hello, hello hello and good evening good evening good evening everyone okay so welcome to uh this module welcome to another lesson it is great to have you guys here it is amazing to be able to work with you um during this time and i totally hope that we're going to have an amazing um development of the lessons now uh just for an introduction a quick introduction my name is oscar segovia i'm going to be as i mentioned before the one who's going to be leading the lessons here from now on um it is a pleasure to be here and something that i would like to do from the very beginning is thanking you guys for the effort thanking you for being here thank you for um doing you know what you're doing because it is very important it is something that shows a lot of effort for our country and compromise also for the future of our country. So I totally thank you for um, taking part in this lessons, because I also understand that it is a a um, a big, a big um, effort that you're doing. Muy bien. Buenas noches. Bienvenidos. Eh, mi nombre, como les mencionaba, es Oscar Segovia. Y pues, simplemente de verdad, eh, me gusta casi siempre iniciar más que todo la clase de 9 a 10. con agradecerles por el esfuerzo, o sea, agradecerles por, eh, por estar acá, porque yo sé que es algo muy difícil en muchas ocasiones, a veces, o sea, tenemos sueño y pues eso es normal, ¿verdad? O sea, después de un día largo, común, que nos, que nos dé sueño. Pero bueno, eh, algo que espero que... Um, que suceda y que podamos llegar a, a, a entendernos en ese sentido, es el hecho de que para esta clase, mayormente de 9 a 10, me gusta bastante tener eh, una interactividad más activa con ustedes, o sea, estar pues poder como comunicarnos, ¿verdad? De forma más constante y además, espero que tampoco se les haga algo extraño que surjan de vez en cuando alguna que otra broma, porque si no, yo ahí voy a estar viendo en sus cámaras que estamos así, ¿verdad? Todo el rato, ya yeah. a punto de caer. Entonces, si sí, lo que voy a hacer es ofrecerles una almohada, ¿verdad? Tipo, una almohadita uh -huh. para usted. Sí. Entonces, eh, es básicamente para iniciar. Muy bien. Eh, la clase, algo que sí si quiero que sepan, es que me gusta que sea muy interactiva, que podamos practicar todos, porque los idiomas, o sea, no se aprenden solos, ¿sí? O sea, alguien solo, ¿verdad? No tiene, pues, o sea, si ustedes, por ejemplo, fuesen solitos, nada más los que saben español, ¿con quién se van a comunicar, ¿verdad? Entonces, los idiomas se aprenden de forma um, comunal, podríamos decir, o sea, se necesita, ¿verdad?, de una comunidad para poder hacerlo. Entonces, ustedes son la comunidad que ha sido asignada acá y vamos a estar trabajando todos juntos para poder ir aprendiendo, para poder ir mejorando. Y eso también viene con la invitación, pues... De tener un poco de confianza y no necesariamente dejarnos llevar, ¿verdad? Por la pena que en muchas ocasiones tenemos a la hora que estamos empezando, más que todo con ustedes, que estamos todavía, ¿verdad? En, en grados principiantes. O sea, no tener pena, ¿sí? Salir de esa zona de confort y tratar, ¿verdad?, eh, de practicar siempre que se pueda. Ahora, como todo proceso, siempre hay una que otra regla que se deba seguir y una que otra recomendación, ¿verdad?, que vamos a estar respetando. Y pues esta no va a ser la excepción, sí. Ahora lo que voy a hacer es presentarles un poco acerca de eso, acerca de las diferentes um, como recomendaciones más que todo. El tema de esta noche, what we're going to be dealing with tonight is going to be month and dates. This is like the main thing we're going to be covering. But apart from this, I have these instructions or, or things to consider during the module. Now. The first thing is going to be that you guys please have your names, your not your full names, See, ¿sí? not all the nombre, ¿verdad? Porque va a ser más complicado. But if you do have it, it's not a problem. Si lo tienen, tampoco es que sea problema. But if you have at least one of your names, that is basically mandatory, ¿sí? Necesito que tengan su nombre porque va a ser complicado estar llamando a la mariposa traicionera a que participe, va a ser más complicado llamar a uh, qué sé yo, Galaxy A71, ¿verdad? a que participe. En cambio ya con uno de sus nombres es un poquito más fácil. So yes, please have one of your names at least uh, in in the platform, then or I mean here in Zoom. Um, another thing is the camera. So, the camera is not a mandatory thing from me. It is something that is required by Corporativo or by InstaVorp, who are the people behind the whole thing. Um, so, it is something that they need so that whenever they come uh, to our class or they come to our videos, to our recordings, to see the participation and to see the people who are connected, they will see who is actively there because it is a, a, a schedule from nine to 10. So, it's very possible that if you have, you know, a lot of like tiredness, you can only rest down your head and fall asleep. So, we need to see if you're there. ¿sí? Y si no, pues para sacarlos de la reunión y ya que duerman, ¿verdad? O sea, descansen en paz. Thank you very much. Entonces, la cámara encendida es importante para eso. Sí, eso es el, el, el caso oficial. El otro caso por el cual yo también le solicito la cámara es porque. Eh, estamos en un proceso de aprendizaje en el cual es muy importante también notar cómo nosotros gesticulamos, ¿sí? La gesticulación es algo bien, bien crucial a la hora de, eh, de, pues, interpretar un idioma que no es el natal, ¿verdad? Porque nosotros el español lo manejamos excelente, o sea, podemos hablar español súper bien, pero es como tenemos la broma cada rato, o sea, francés, sí, lo mastico, pero entonces es importante saber, ¿verdad?, ¿Qué movimientos debo hacer para masticar también el inglés? Sí. A veces, o sea, con la, cuando estamos pronunciando, hay cositas, hay detalles que, que se nos van. Entonces, si yo puedo visualizarlos a ustedes, a veces les puedo decir, mire, trate de moverle el labio, o sea, utilizar solo el labio de abajo. O sea, si yo me fijo que ustedes están utilizando los dos labios, trate de abrir un poco más su boca para que se acomode mejor, qué sé yo, los músculos, las cuerdas vocales, para que el sonido, ¿verdad?, salga como se supone. Al principio... Yo sé que es algo complejo, sí, pero pues es importante para poder tener un desarrollo completo. Y el tercer punto de las cámaras es también porque si ustedes están con las cámaras apagadas en una clase ya a esta hora, es tipo estoy aquí yo solo, ¿verdad? Sí, voy a pensar que me están hablando también aquí después de mí. Entonces, importante por muchos por muchos sentidos. Ok, lo otro. Um, the background sound, having the least amount of background sound possible. Si sí, tratar de evitar, verdad, el sonido ambiente o el sonido del alrededor. No me refiero con esto a que ustedes, si tienen, qué sé yo, sus hijos, sus sobrinos ahí cerca, le van a decir cállate, estoy en clase. No. O sea, no me refiero a eso. No es como si tienen el perrito por ahí ladrando, el gato por ahí maullando. Ustedes van a, van a tirarle una almohada para que se calle, ¿verdad? Le van a tirar el mouse así para que se quede, para que se aparte. No es ese tipo de sonido. Principalmente me refiero al sonido eh, emitido por la música. Sí. Eh, ya el canal... Antes, o sea, desde, desde que ustedes están, os, supongo que desde que ustedes están, no ha habido mucho problema con eso, pero antes estuvimos a punto de que el canal de corporativo fuese cerrado porque habían, ya había habido un par de strikes en, en YouTube por los, las cuestiones de copyright, ¿verdad? A veces había personas que abrían su micrófono, lo tenían abierto y de fondo se escuchaba el, el, gran, el montón de música, entonces. Y eso causó, ¿verdad? Que que llegase a haber dos strikes. Entonces, por eso ahora somos bastante cuidadosos con eso, con que no vaya a haber mayores problemas, ¿verdad? Con cuestiones de copyright. Y por eso cuando haya sonido así, o sea, cuando su vecino se pelee con la esposa y le suba todo el volumen en los estéreos y quiere escuchar ahí los temerarios, o sea, todo volumen, ustedes mejor escriban, mire, profe, fíjese qué pasó esto, es porque el chambre también es bueno, o sea, esta hora de la noche como que ya hace falta, ¿verdad? La novela, o sea, cuenten ahí toda la historia, nosotros en clase vamos a estar leyendo en el chat mientras ustedes nos cuentan lo que pasó. Entonces, y nos dicen quién tiene la razón también. Eh, pero eso, importante, básicamente, por no por evitar, ¿verdad? Que, que haya más problemas con el canal. Ok, participación activa durante las sesiones, esto es algo que yo les invito a hacer siempre. Eh, yo voy a tratar de darles las, las posibilidades para que ustedes participen, las chances para que ustedes tengan su momento de practicar, porque pues para eso es verdad en sí la clase, no para mí, o sea, es para ustedes. Entonces yo no voy a tratar de tomar todo el protagonismo, son ustedes los que deberán practicar. Entonces ese será mi objetivo principal. Pero pues habrá noches en las cuales quizá haya temas complejos que tratar donde tal vez no haya tanta participación. Pero habrá otras noches en las cuales sí, ¿verdad? Se les dé mucha oportunidad a ustedes de llevar a cabo la práctica. Entonces se les invita a que cuando tengamos esas chances, tomarlos, ¿sí? practicar, hablar tanto como se pueda, porque es así como vamos a lograr tanto perder el, el miedo, ¿verdad? Ganar confianza y o, obviamente mejorar en las habilidades que tengamos. Luego, eh, las dudas. Miren, esto, si les soy sincero, yo ya tengo un año como y dos meses más o menos trabajando en corporativo y este todavía sigue siendo un sueño mío, ¿sí? Cuando... Eh, nos, ustedes se encuentren con alguna frase con alguna palabra durante su día o sea que ustedes van manejando al trabajo o de regreso de la u cualquier cosa así y se encuentran con una palabra o alguien dijo algo que ustedes no conocen ustedes tráiganlo a la clase porque así como ustedes lo sorprendió así como ustedes en algún momento se quedaron como ah qué significa eso si sí, algún compañero tal vez lo necesita también algún compañero quiere saber eso. Entonces, y como le digo, esto es una cuestión que sucede en comunidad, ¿verdad? Vamos a tratar de ayudarnos todos a todos para ir aprendiendo y mejorando. Entonces, eh, pueda que incluso yo no conozca la frase que ustedes traigan, entonces nos va a ayudar a todos. Um, no debería hacerlo, pero lo voy a contar desde ya. Eh, yo incluso regalo dinero en estas clases. Sí, regalo saldo, más que todo en la de las nueve a diez, porque pues si no se me aburren, entonces a veces, ajá, rifo, rifo, recargas, eh, pero no solo así rifadas, sino que es cuando eh, suceden cosas así, ¿verdad? Como una frase, una palabra que yo no conozco, hubo una vez, y de hecho esa fue la frase, lo que inició todo ese proceso, um, una estudiante tenía la duda, estábamos hablando acerca de comida, entonces ella tenía la duda de cómo se decía chuquía. Sí, algo tan así, verdad, como del día a día en nuestro país, Chuquía, normal. Sí, o sea, para ella era lo más común. Ella creyó, ah, el profe va a saber cómo se dice Chuquía. Le pregunto ahorita y ya vamos a salir de la duda. Pasamos una semana y media. Sí, tanto la gente de aquí de la clase de corporativo como la gente de mis compañeros de trabajo en la universidad, o sea, pasamos todos una semana y media tratando de averiguar cómo se decía Chuquía. Y yo les ofrecí, ¿verdad? Que el que traiga la respuesta de cómo se dice chuquía se gana una recarga de dos dólares. Entonces, pero al final no lo lograron ellos. O sea, terminé encontrando un artículo, tanto cosa que leí, terminé encontrando un artículo que fue como que ya me convenció. Era un chef eh, estadounidense mexicano o méxico-americano, ¿verdad? Que durante toda su vida él siempre dijo chukia Entonces, sí es la palabra que él utilizó siempre, chukia Y él dijo que era la única... Que él consideraba que era apropiada para referirse a Chuquía. Así que nadie se lo ganó, pero hubo otras actividades después con las que algunos se ganaron ahí, ¿verdad? Su, su dólar. La Chivo la pensé usar al principio, pero ya no, ya ya pasó la bulla, nadie lo usa casi. Entonces, ajá, solo recargas, dinero real. Ok, uh, then, so, any questions, ¿sí? O sea, en alguna de esas dudas puede llegar a surgir, ¿verdad? La chance para que ustedes ahí se ganen su lotería. And then we have practice as much as you want or as you can during your days. La práctica, como muchos dicen hace el maestro, si ustedes durante sus días o sea no se la pasan ahí solo eh, viendo, por ejemplo, "Oh ya, yeah, ahí va un bus, sí ahí va un carro rojo, sí, sino que ustedes tratan de, de hacer una práctica un poco más intensa, o sea ustedes dicen por ejemplo, "Oh thats. Route 11, sí, en su mente, ¿verdad? No van a estar ahí esperando el bus y dicen, That's Route 11 porque la gente lo va a ver raro, pero en su mente pueden hacerlo, en su mente pueden practicar, sí, That's Route 11, sí, o sea, los números, ¿verdad? Oh, That's Route 13, que creo que son unas comunes en San Salvador, más o menos, o en la mayoría de los, de los departamentos creo que hay Rutas 11 y 13, porque a menos los departamentos que conozco siempre he visto Rutas 11 y 13. Entonces, eh... Pueden practicar de esa forma, ¿sí? O si no, o sea, si ustedes ven un carro rojo, no van a decir, ah, mire qué chivo ese carro rojo, sino que, o sea, ustedes pueden decir, oh, I like that red car, ¿sí? Es una práctica activa, es una práctica que toma lugar, o sea, en su mente, claro, ¿verdad? O si ustedes tienen un amigo con quien practicar, también con ese amigo, y que al final va a lograr que cuando yo diga, por ejemplo, algo como, yes, I saw a red car today and it was really cool, ustedes no se van a quedar, oh, red car, ¿qué era red car. O sea, se van a quedar traduciendo, sino que como ustedes hacen esa práctica durante su día, cuando alguien en inglés haga referencia a ese tipo de cosas, de una vez ya van a saber, ¿verdad? Ustedes a qué se refiere. Eso es uno de los consejos principales que les voy a dar: tratar de practicar. Si ¿sí? ustedes eh, ven un árbol, ustedes dicen, oh, that, that is a tree, and a tree has leaves. Sí. ¿Saben qué? Así fue como yo me aprendí algunas palabras en inglés, o sea, haciéndolo de esa forma. Sí, mientras ayudaba con alguna actividad en la universidad, en mi casa, o sea, yo veía las cosas que estaba manipulando, ¿verdad? Y yo decía, "¿Cómo se decía esto?", me empezaba a acordar y luego tipo, "Ah", y así se me fue quedando mucho más, ¿verdad? Algunas palabras que en algún momento fueron complicadas. Por otro lado, so you guys have to complete the course in the platform with at least 80% of success. Eso es algo importante. Eh, no sé si ustedes, bueno, me imagino que tal vez algunos son nuevos, algunos tal vez ya tengan tiempo, ¿verdad? Desde el principiante uno, porque pues hay personas que a veces hacen examen y llegan al principiante tres de una vez, pero... Eh, si es el caso que ustedes son ya de los que han estado acá con nosotros los dos modos anteriores, ya sabrán, ¿verdad? Que esto es el objetivo principal, llegar a ese 80% de éxito y pues lo pueden hacer en el momento que ustedes deseen. Y ese es el siguiente punto, ¿verdad? Las prácticas, los ejercicios, ustedes los pueden hacer en el momento que deseen. A veces, semana a semana, ya sabrán, se hace una revisión, ¿sí? Se, se pregunta, ¿verdad?, de, por cómo vamos, cómo estamos, o se trata de invitar, ¿verdad?, a que participemos un poco más. Entonces, cuando eso sucede es porque quizás estamos un poco detrás de lo que se esperaba. Pero eh, esto, pues, puede llegar a suceder si ustedes no utilizan su tiempo para poder realizar, ¿verdad?, las actividades. Así que les invito a que lo hagan cuando ustedes puedan. Eh, y luego... Si hay alguna duda con las actividades que Realicen en la plataforma, no tengan por favor ningún reparo en dejarme saber. O sea, porque estoy aquí para pues colaborarles, verdad, para ayudarles. Entonces, si ustedes en algún momento no encuentran algo, o sea, pues así como yo les pongo recargas, ustedes también me pueden poner recargas a mí. Ajá, ¿verdad? ahí arreglamos, no hay problema. No, es broma, tampoco. Entonces, pero estamos aquí para eso, verdad, para poder colaborarles y poder salir adelante con eh, los ejercicios también. Última o penúltima cosa, los breakout rooms. Eh, esto es, este punto lo he agregado yo principalmente porque a veces sucede que en algunos grupos, o sea, se habilita verdad el espacio para ir a practicar una conversación, ir a practicar alguna, alguna oración o alguna lectura y sucede que los grupos, en lugar de hacer lo que se suponía, se ponen a hablar acerca de la novela, se ponen a hablar acerca del partido, se preguntan si está lloviendo y, o sea... Hablamos de cosas que no tienen nada que ver, ¿verdad? Y pues para muchos yo sé que tal vez no sea el caso, pero algunos quizá este sea el único rato que le dedican, ¿verdad? O tienen libre para poder aprender. Entonces, es importante que respetemos eso, que respetemos, como les dije yo al principio, el esfuerzo que están haciendo cada uno de ustedes en estar acá para poder aprender. Entonces, eso es algo que les voy a agradecer mucho. Cuando estemos en breakout rooms, tratar de practicar tanto como se puede. A veces hay conversaciones que son cortas. Vaya, por ejemplo, aquí tengo una. Esa conversación no es una conversación muy larga. O sea, ustedes en, en un minuto ya quizá todos puedan haber terminado esa conversación, pero... Si estamos en el break room todavía, si aún no se ha cerrado, repitámosla otra vez y otra vez y otra vez. Porque si no, lo complejo es cuando yo llego y escucho que, por ejemplo, vaya, aquí tenemos la palabra. Uy, perdón. Eh, uy, aquí está. Tenemos, por ejemplo, August, ¿sí? August, que puede ser una compleja de pronunciar ahí. Y escucho que ustedes dicen August. Entonces es tipo, ya terminamos, profe, ya estuvo, ¿no? Ya estuvo. Sí, y seguimos diciendo August en lugar de seguir practicando y llegar ¿verdad? a decir August. Entonces, o si no tengo fabulous, ¿sí? o, o fabulous. Entonces, si yo digo fabulous, ¿sí? o fabuloso, porque pues quién sabe, ¿verdad? Entonces, si están ya bien frescos, ya, no, ya estuvo, ya el break room, si quiere ya a dormir de una vez, ya está tarde, ya son las 9.40. Entonces, no ese es ese el objetivo, ¿verdad? Tal vez el suyo pueda que sea ese ese día. Yo no les voy a decir nada, o sea, es, es complicado y como les digo, yo les agradezco el esfuerzo. Pero vamos a respetar, ¿verdad? Si todavía estamos en Breaker Room, sigamos practicando, vamos a seguir, vamos compañeros a seguir practicando porque para nosotros es importante, ¿sí? Bueno, eh, solo también comentarles, no soy del tipo que lo voy a mandar 20 minutos al Breaker Room porque tampoco, ya he visto casos, o sea, yo he visto que algunos hacen eso, que se tienen el chance de usar el Breaker Room y es tipo, ¡ay, ya!, Vamos al breaker room y después no regresan hasta la hora ya de terminar la clase, ¿verdad? Entonces tampoco, no será así. Luego, la puntualidad en las sesiones, eso es algo que les invito a hacer a ustedes, pero también me disculpo con ustedes desde ahorita. Si en algún caso yo llego eh, tarde a la clase, ¿sí? Porque tengo un grupo antes, el grupo de 8 a 9, entonces sí, pues habrá momentos, así como con ustedes pueda que suceda que hay un tema, ¿verdad?, que tal vez no queda del todo claro, surge alguna duda de último minuto, entonces sí hay que aclararla. Entonces a veces podrá suceder que yo venga un poco tarde, pero pues ya ustedes estarán sabidos que es porque tengo un grupo antes. Siempre voy a, a, a tratar de ser lo más respetuoso con su tiempo, o sea, porque yo entiendo, ¿verdad?, como les digo siempre, el esfuerzo que significa para ustedes estar acá, pero pues asimismo también agradezco si en algún caso ustedes eh, ven que me tarde es pues quizá porque estaba trabajando en algo, ¿verdad? Con el grupo que mantengo antes de esta clase. Pero bueno, eso es como, esas son como las indicaciones generales, las indicaciones principales. Ahora, quisiera saber si ustedes tienen alguna duda antes de iniciar. ¿Algún comentario que les gustaría agregar? No, bueno, chivo entonces Ahora vamos a las introductions ¿Sí? Acá está, ¿verdad? Esta es la parte en donde sí vamos a empezar a hablar Vamos a empezar a encender micrófonos So, introductions uh, For you guys, I'm going to leave it at word Sí, todavía nos vamos a quedar con word Pero si sí, sí nos encontramos más adelante En cosas ya más avanzadas Esta palabra va a ser modificada Y va a cambiar a ser esto, miren, phrase Si ustedes tienen una frase que les gusta Y la quieren compartir, o sea Pueden hacerlo también. Les digo ahorita, pues para que ya no se sientan limitados, verdad, a decir, ah, solo una palabra, yo ya estoy para las ligas mayores. Entonces, eh, si gustan, go ahead. You guys go get it, Tiger. All right. But introduction. All that I need from you tonight is very simple. You simply have to state your name, your age, where you live, work or study, because some of you may be students uh, still. And uh, your favorite word in English. So here is my introduction. Hi, my name is Oscar Segovia. I am currently 26 years old. I live in El Tránsito, San Miguel. I work for Ingles Corporativo. I am not studying anything at the moment. Uh, my favorite word in English is um, vacation. All right. So now, who is going to be the first person on introducing his or herself? ¿Quién quisiera ser la primera persona en hacer la introducción o su presentación? Okay, Kevin. Good evening. Hi, my name is Kevin Rodríguez. I am 24 years old. I live in Nuevo Cuscatlán, La Libertad. I work in San Salvador. And I study English in English in English corporativo. Mm -hmm. My favorite word in English is schedule. Ooh, very interesting one. Yeah, schedule. That's a really good one. Thank you very much, Kevin, and welcome. All right, Rebecca. Okay. Hi, my name is Rebecca. I am. Thirty-nine years old. I live in Santana. I work salesperson in Santana. Starting in English. My favorite word in English is uh, rest. Rest. Okay, very similar to mine. Vacation and rest. Um, next one, please. Who's going to be next? Todos vienen con miedo. Han estado un mes libres, ya se les olvidó. Ustedes creo que también estuvieron libres, ¿verdad? Supongo. Porque creo que los únicos que estaban trabajando en inglés para el trabajo. Así que vamos a ver. Um, Carlos, Carlos David. Hi, okay. Uh, my name is Carlos David Santos. I'm 24 years old and I live in San Salvador. And I currently work at Claro Company, and my favorite word is um, platypus. Okay, platypus. Very good. Yeah, that's it. Okay, you guys have some really interesting words here. Thank you. Thank you very much, Carlos. Welcome. Um, Let's hear now probably Alfredo. Hi, good, good evening. My okay. name is Alfredo Alfaro. I'm uh, five four years old, years old. I live in San Salvador in Mexicanos. Okay. I work in Iglesia Ling. My favorite word in English. Y uh, uh, Okay, so no, you, don't, you don't have no a favorite word right now. Está um, bien, no hay problema. Tal vez la encontramos por ahí. Tal vez en el no, camino okay. la vamos okay. a descubrir. Okay. okay. Very good. No it's okay. Don't worry. Don't worry about it. Don't worry at all. Okay, who wants to be next? O lo sigo eligiendo yo. No me gusta eso de estarlos llamando. Prefiero que ustedes eh, se animen. Okay, but no one wants to do it. Ingrid, parece que sí, ¿verdad? Ingrid Galdames, no, apagando la cámara. Está, no, Ingrid, así no se juega. No, estaba <laughs> el micrófono. Ok. Hi, my name is Ingrid. Uh, I am 30 years old. I, I live in Quesaltepeque. I work... Eh, Lauder, I study, eh, es un diplomado, pero no sé cómo se dice. Eh, my favorite word is word. Word, palabra. La pues palabra aprende. favorita. Ah, ok. Pues la tengo que descubrir definitivamente. Ok, también. Very good, it's okay, don't worry. Sí, vamos a ver muchas palabras aquí más adelante y pues alguna de esas tal vez se convierta en la palabra favorita. Okay. Okay, very good. Welcome, welcome and thank you very much, Ingrid. Um, Eric, Eric Lasso. Hi. Hello. My there. name is Eric Lasso. I'm 46 years old. I live uh, in san salvador i work a uh, church uh, my favorite word in english is explore explore okay explore that's a really good one thank you very much eric already um, what about we hear marco now uh, hi my name is marco i'm 22 years old I live in San Salvador and my favorite word is in English is want. Want. Okay. Very good. Very, very good. Thank you very much. Um, how about Jimmy? Jimmy Flores now. Hi, my name is Jimmy Flores. I am 44 years old. I live in San Salvador and study English Corporativo. In my favorite word in English is uh, football Football okay very good very good good good. Um, depending on the side or where you are though, you can say football or soccer just just as a, as a reminder. Esa es una cuestión bien compleja, es, o sea, simplemente, ¿verdad?, por cuestiones culturales que si ustedes están hablando eh, del lado de Inglaterra, dicen fútbol, es el que nosotros conocemos como fútbol, pero si lo utilizan aquí en el lado de Estados Unidos o Canadá. Si dicen fútbol, de inmediato se va a entender que están hablando acerca de fútbol americano y para hablar acerca de nuestro fútbol, el fútbol, eh, el balonpié que conocemos, um, sería, ¿verdad?, decir la palabra soccer. Pero pues eso simplemente es una cuestión um, cultural, ¿verdad? Pero eso, o sea, dependerá del contexto donde ustedes se encuentren, um, cuál van a tener que utilizar. Ok, uh, next one up is going to be uh, Mirna. Uy, uh, creo que tenemos problemas con el audio, Mirna. O oh, bueno, con el micrófono. Porque I see you moving your your mouth, but I cannot hear you. Oh, that's sad. No, still no, still no sound. We can try later, though. We can try later, no problem. Sí, sigamos intentando ahí, solo enciende el micrófono y cuando se escuche yo le aviso. Mirna ya está. Bueno, a ver, um, Liliana. Go ahead. Hello, good evening. My name is Liliana Gomez. I am 28 years old. I live in Santa Tecla. I work in a school. I uh, study in English corporativo. My favorite word in English is uh, health. Okay, very good. Welcome, Liliana, and thank you, thank you very much for your participation and introduction. You know, you have exactly not exactly, but very, very close the same name as my best friend, and you speak almost like her. So yeah, I, I was I was surprised there for a second. Um, thank you then. Um, how about Juan? Juan Chavez. Hi, my name is Juan. I'm twenty eight years old. I live in Mexicanos. I start, I currently study technical in redes. My favorite word in English is mountain. All right, that is a really good word, actually mountain. Very, very good. Um, How about it is Liliana? Hi, my Hello name there. is Iris. Uh, I am 41 years old. I live Santo Tomas. I work in uh, Logo Catlán. I study in English Corporativo. My favorite work in English is coffee. Coffee. Very good. That is a nice word as well. Nice word, and nice drink. Thank you very much, um, Liliana. Uh, let's move on now, probably to hearing Eugenia. Eugenia Larin. Hi, my name is Eugenia Larín. I am 44 years old. I live in San Salvador. I work in Larín y Asociados. I study in English Corporation. My, my favorite word in English is surprise. Surprise, all right, very good. That is a nice word as well. Thank you very much. Um and now we're gonna hear Victor Galdames. Hi, good evening. Good evening. Uh, Victor. My name is Victor Galdames. I forty-five years old. I live in quezaltepeque uh, I work in workshop. Uh, I study in English corporativo. My favorite word in English is uh, blue. Blue. Very good. Very, very good. Thank you very much, Victor. And now we're going to hear Ruth. Ruth Perez. Hello. Hey. Hello there. Hi my name is is Ruth Perez um i am yours Pardon. It's okay no problem no uh, problem my name is is Ruth Perez and um, i am 22 years old i live in uh, la libertad mm-hmm and I work as a salesperson and I study in English corporativo English corporativo and my favorite word in English is um, surprise. Surprise. All right. Very good. Thank you. Thank you very much. Okay. Uh, Mirna, can we give it another try? Podemos intentar de nuevo. Será que funciona. Um. Function? Yes. There we go. Good night. My name. My name is Mirna. I'm your. I'm twenty-seven years old. I live in San Salvador. I work in Salvador and I'm a student, in the university. Okay. My favorite word in English is, um, Bluetooth. 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 Okay, very good. Very, very good. Thank you very much. And it is great to see that we have solved the problem with the audio. Okay, so I think that's all of us. Um, welcome, guys. Welcome to um, your class. As I mentioned before, this is going to be for you. I want you to learn, you to practice, you to be the ones who are going to be leading us towards learning. Now, for us to do that, we're going to start this evening with month and date. This is the first topic that we're going to be discussing, uh, and actually they are very, very important. See, ¿Sí? siempre que hablamos acerca de meses o acerca de las fechas, en inglés, verdad? Eh, debemos recordar que esta es la forma en la cual lo vamos a hacer. En español tenemos una, una forma un tanto especial de referirnos a algunas fechas, porque, por ejemplo, cuando es el primer y el segundo día del mes, nosotros bien decimos, ¿verdad? El primero del mes, el segundo de tal mes. Pero de ahí en adelante olvidamos eh, ese formato y ya empezamos a decir, ¿verdad? Del 3, el 4, el 5, el 6. El Entonces. En inglés no, en inglés todo el tiempo se mantiene, ¿verdad? Eh, el formato utilizando los números eh, cardinales, ¿sí? Según recuerdo. Eh, entonces, eh, sería first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, eleventh, twelfth, thirteenth, fourteenth, fifteenth. Eh, si tienen servilletas, ponen una, ¿sí? Frente a su compu, porque cuando lleguen aquí... Ya van a haber llenado de saliva toda la compu. Entonces, eh, porque esto es, eso es, eso, si no lo hacen, no funciona. Si, si no lo están haciendo, entonces no funciona. Entonces, tenemos que después de eso: 14th, uh, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, and 31st. Esos son los más comunes. Ya en un ratito lo van a hacer ustedes. Sí. Y luego tenemos los meses también, ¿verdad? Los meses en muchas ocasiones llegan a ser confusos porque algunos de ellos, a pesar que son friendly words, porque pues la mayoría de ellos, ¿verdad? Dependen del de calendario romano, entonces, o sea, tienen una, una similitud bastante marcada con nuestros meses, a veces pueden confundirnos, ¿sí? Yo... Si les soy sincero, nunca he entendido cómo es que algunas personas a veces piensan que abril, o sea, que april, sí, se refiere a un mes diferente que sea abril, porque ese es como el más común, no sé por qué a muchos les pasa que dicen april y es como, no me acuerdo qué mes es april, entonces es tipo, come on, se parece un montón, sí, o sea, es casi casi estamos diciendo abril, entonces eh, espero que no sea el caso con ustedes. Si no, pues vamos a practicarlo, ¿verdad? Entonces, en cuestión de los meses, tenemos a January, que sería quizás el más alejado, ¿verdad? O sea, de, el mes en español que es enero, ¿sí? So, January. We have also February, que sería, ¿verdad? El, el equivalente a febrero, otro que es muy friendly, ¿sí? O sea, muy, muy similar. Then we have March, que es marzo. Then we have April, que como les decía anteriormente, se refiere a abril. Then we have May, ¿sí? ¿A qué mes se refiere May en este caso específico, um, Kevin? A mayo. Mayo, exactamente. ¿Y conocemos algún otro uso para la palabra May? Mm, según recuerdo, no sé si sea, tal vez. Ah, ese es maybe, ajá, ese es maybe, sí, se, se, se parece, pero la palabra may, así como tal, se se utiliza en la lista de los verbos modales. Los verbos modales, no sé si alguna vez ustedes antes los hayan visto, son los verbos que se utilizan para expresar capacidad, para expresar posibilidad, sí, y para expresar también eh, como Digamos, alguna clase de permiso en algún sentido, ¿sí? También consejo. Los verbos modales, o sea, son una familia de los verbos como may, can, could, ¿sí? Um, Would, should y esos. Eh, también might, ¿sí? Y may, como ya mencioné. Would, might son los verbos que conocemos como los verbos modales. Entonces, pero el verbo may. Por lo que es importante o bastante importante es va ustedes conocen alguna forma en inglés para ser respetuoso como para decirle a alguien o expresarle a alguien que ustedes le respetan eh, yo solo me puedo algunas palabras como me conmigo. Okay sí eso es eso es una forma muy importante o sea algo eh, importantísimo a tomar en cuenta una frase bien eh, común que expresa respeto con la persona que recibe el mensaje, ¿verdad? Pero en inglés no existe de forma directa, así como en español, o sea, un montón de palabras que utilizamos para referirnos a alguien como usted, que esa es la forma en la cual expresamos respeto. En inglés directamente se utiliza you, o sea, los niños no le dicen usted a los padres, ¿verdad? Sino que solo you, o sea, no hay ese, esa barrera así de respeto. Pero cuando nosotros queremos expresar a alguien, que respetamos su opinión, que respetamos su autoridad. En un caso específico, utilizamos esto, ¿verdad? Utilizamos el may, ¿sí? O sea, si ustedes dicen en un lugar, ¿can I come in? Están de alguna forma presentándose como con autoridad para entrar, como decir, ¿verdad? ¿Puedo entrar? Sí, o sea, como yo tengo la autoridad de entrar aquí. Pero si ustedes dicen may, I come in, están pidiendo permiso. Sí, están solicitando el permiso para ingresar al lugar. Entonces, esa es la diferencia que puede existir, ¿verdad? Y ese es el otro uso que tiene la palabra may para poder expresar eh, esa urgencia de autorización, cuando ustedes quieren, ¿verdad? Eh, recibir la autorización para hacer algo. Alfredo. Sí, es que me, teacher. No en... hay problema. También se aplica en el caso de cuando uno se ofrece ayudar, may I help you? También. May I help you, sí. También, o may sea, en ese caso es como que estamos ofreciendo, ¿verdad? La, 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 la ayuda, pero a la misma vez respetando la opinión de la persona. Si no quiere ayuda, pues puede decir. No, thank you, sí. Pero, eh, por ejemplo, cuando decimos, ¿can I help you? El otro problema que tiene utilizar can es que ese verbo expresabilidad, sí. Y, o sea, en español a veces también se tiene ese tipo de discusión, ¿verdad? Si alguien dice, ¿puedo ayudarle? Tipo, sí, sí puede. O sea, se encuentra en la capacidad de hacerlo. Y en inglés, can. Directamente significa eso, que yo tengo la habilidad de hacer algo. Entonces, May es mucho más correcto porque de esa forma lo que estoy haciendo es ofreciendo mi ayuda, ¿sí? con respeto y a la misma vez esperando la autorización de la persona para poder tomar ¿verdad? Eh, la iniciativa o hacer lo que yo pensaba hacer en cuanto a ayudar a esa persona. Entonces, eh, para eso se utiliza May y muy buen ejemplo también con el May I Help You. Muy bien, bueno, eso ya está un poco desviado de la clase, simplemente quería mencionarlo porque pues a mí me gusta remarcar, ¿verdad?, cuando palabras tienen un uso distinto a, al que se está presentando. Si sí, eso es algo que voy a acostumbrar bastante a hacer en realidad, porque de esa forma ustedes se llevan, ¿verdad?, ya el vocabulario más extendido y después no se sorprenden cuando ven el may I help you tipo, hey, pero si may significaba mayo, significa mayo te va a ayudar. O sea, no, ¿verdad? Ya sabemos que es un verbo modal, que es un verbo que se usa para poder expresar cierto respeto hacia la opinión de la otra persona cuando hacemos una pregunta, incluso aunque sea que estamos ofreciendo, ¿verdad? Algo nosotros mismos. Ok, siguiente sería June, ¿sí? June, que ese se refiere a Junio. July para Julio, August. ese no lo vamos a decir, esta U básicamente se queda muda, ¿sí? Este decimos August, August. O sea, hay un poco de sonido de la U, pero no es tan evidente, ¿verdad? Es August, ¿sí? August. Luego, September, sí, bastante sencillo, un poco fuerte, ¿verdad? September, October, lo mismo, October, November, and December. ¿Alguno de estos meses se les hace complicado a ustedes para pronunciarlo? Si es el caso, por favor, déjenme saber para ayudarles, ¿verdad? A, a decirlo. Si no, pues ya vamos a ver, ya vamos a tener práctica en un momento. Entonces, ¿alguno de los meses que les cause o que quisieran que lo repita para saber bien cómo, cómo suena o cómo debería sonar? ¿Sí, Kevin? Eh, ¿Cuál es la pronunciación de junio? July. July. De, de junio. Oh, junio, June, June, sorry, sorry, June. Gracias. June. Sí, a ver, en el caso de julio. Algunas personas lo utilizan para broma, el decir el July, que eso se refiere a mientes, sí, July, mientes. Pero eso simplemente es por el sonido similar que existe, ¿verdad?, entre una y otra. Ahora, las fechas específicas en calendario, cuando nosotros hablamos acerca de una fecha, por ejemplo, si yo quiero decir que la independencia de El Salvador se celebra en septiembre. Sí. No digo el 15 de septiembre, sino en septiembre, yo voy a utilizar la preposición in, ¿sí? In July. Pero bueno, lo voy a escribir acá enfrente para que ustedes lo puedan ver. A ver un segundo. Ok. Uh, vamos a hacer, esa sería la forma completa. El Salvador's independence, ¿sí? Independence is celebrated in July, in, in September, sorry, in September. ¿sí? Entonces, de esa forma, yo estoy refiriéndome que la, 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 la independencia del Salvador se celebra en septiembre, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede si yo quiero ser específico y yo quiero mencionar directamente cuando, o sea, o el día exacto, la fecha exacta en la que se celebra la independencia. Yo ya no voy a utilizar la preposición in, que es esta que está acá, ¿sí? Aquí la, la marcamos, in. Ya no va a ser el Salvador's Independence is celebrated in September, sino que si voy a ser específico, diré on, ¿sí? Luego, claro, se queda September, pero aquí yo coloco la fecha, ¿verdad? On September 15th, ¿sí? On September 15th. Y aquí, si ustedes se fijaban anteriormente, uh, cuando lo tenía solo así, bueno, le voy a quitar el... el, el... Ahí está. Sí, si ustedes se fijan en la computadora, incluso lo reconoce que hay un error, ¿verdad? Si yo coloco on September, ¿sí? reconoce un error la computadora en, el util en la utilización de la proposición. Si yo le doy a las opciones, me va a dar que debe ser utilizado in, ¿sí? In September. Pero, ¿qué pasa si yo aquí, por ejemplo, ya coloco on September 15th? ¿Sí? Eh, ya se quita, ¿verdad? ¿Y qué pasa si yo dejo, por ejemplo, in September 15th? En un momento ya va a aparecer otra vez el error gramatical. Porque cuando hablamos entonces de fechas específicas, se utiliza on. Siempre que yo menciono la fecha específica en la que cuando algo va a suceder, yo digo on, ¿sí? On. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si es un periodo de tiempo? Si sí, voy a hablar acerca de las vacaciones de agosto, por decir algo, en ese caso yo digo during o puedo decir in, ¿sí? In the August Vacations, o sea, porque hay, es un periodo de tiempo un poco más extendido, pero si es un día, ¿sí? Un día exacto, ahí yo voy a tener que utilizar la proposición on, ¿sí? On. Esto quiero que lo sepan porque en un momento ya les voy a preguntar a cada uno por su fecha de cumpleaños para que podamos practicar también, ¿verdad? Utilizando eso, o sea, decir la fecha de cumpleaños. Antes de eso, quisiera una vez más repasar las fechas para también aclarar, ¿verdad?, cómo se pronuncian cada una. Tenemos entonces, para hablar acerca de las fechas o los dates, los días, ¿verdad?, dentro del mes, serían first, second, third, Fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, eleventh, twelfth, thirteenth, fourteenth, fifteenth, sixteenth, seventeenth, eighteenth, nineteenth, twentieth, twenty-first, twenty-second, twenty-third, twenty-fourth. 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 20, I mean 30th and 31st. Sí, ese 20 se puede pronunciar 20 también, o sea, eso depende también de la costumbre que ustedes tengan, ¿verdad? Puede ser 20, puede ser 20. Ahí o sea, como les parezca mejor. Ahora, ¿alguno con el que tengan duda en cómo se pronuncia? Específicamente si es también, ¿verdad?, el día de su cumpleaños. ¿Alguno que, que, que no les haya quedado del todo claro cómo lo vamos a decir? Ok, parece que no entonces. Vamos a ver. Ahora, esta será la pregunta para ustedes. Sí. When is your birthday? Sí. When is your birthday? Vamos a iniciar eh, con. Ok, Rebeca, tell me. When is your birthday? My birthday es November 28. Muy bien, November, November 28, ¿verdad? Del 28 de noviembre. Todavía nos falta un ratito para el cumple. Okay, Mirna, when es your birthday? Hello there, Mirna. My birth my birth my birthday uh -huh. 15 th um, February, February. Ajá, sería February 15. Ajá, my birthday is on, y recordar eso, ¿verdad? is on on February 15th. Sí, February 15th, el 15 el quince de febrero. Very good. Thank you very much, Mirna. Um, Liliana, tell me, when is your birthday? Oh my God. Sorry, I was lagging there for a second. Ahorita vamos ya de nuevo. Teníamos entonces ahorita que vamos a escuchar verdad ah liliana so tell me liliana when is your birthday my birthday is on february 6th okay very good my birthday is on february 6th very good thank you very much uh, who is up next who's going to be the next person on sharing the birthday okay i think it's going to be jimmy Thank you, Jimmy, very much. Tell me, Jimmy, when is your birthday? My birthday is on um, November 4th. November 4th. Very good. Thank you. Thank you. Um, how about Juan? When is your birthday, Juan? My birthday is on June 29th. June 29th. Very nice. That is a really good date for a birthday. Um, how about Kevin? When is your birthday, Kevin? My birthday is on Jan January 23rd. January 23rd. Very good. El 23 de enero. Thank you very much. Um. How about Marco? When is your birthday, Marco? Um, my birthday is on May 31st. May 31st. Very good. That is a really set date. Um just one day before Labor's day in our country. Oh no, wait. No, that is actually a month after Labor's day. Sorry. Well, very sorry for you. <laughs> All right. Uh how about it is Viviana, when is your birthday? My birthday is on uh, June 4th. June 4th. Great. Very good. Very very good. Um, how about Ingrid? When is your birthday, Ingrid? My birthday is April thirteen. All right, Your birthday is on April thirteenth. Um, how about um, Liliana Gomez? When is your birthday? Um, my birthday is on February sixth? February sixth. Very good. Uh, in the case of Eugenia, when is your birthday, Eugenia? Uh, my birthday birth is on March 24th. March 24th. All right. Great. Very, very good. How about Victor? When is your birthday, Victor? Birthday is on June 13th. All right. June 13th. Great, very, very good. Thank you very much for sharing. In the case of Carlos Santos, when is your birthday, Carlos? Uh, my birthday is October eighteenth. October eighth. See? Sí. October eighth. Very good. So your birthday is on October 8th. We are very it's close to your birthday. Oh, eighteenth. 18th. Uh-huh. Seria eighteenth. Okay. All right. Very good. So October 18th. How about um, Ruth? When is your birthday, Ruth? My birthday is August 14th. August 14th. All right. Very good. Thank you very much. How about uh, Alfredo? My birthday is on September 12th. septiembre. Ah, ya acá, sí, acá, sí, acá. Yo eso quería llegar, a ver quién ya casi cumplía años. Vamos a ver, ese día tenemos o no tenemos clase. El 12, el próximo lunes, sí, hombre, aquí vamos a estar. Ah, pues sí, ya le tocó, se acuerdan, anótenlo ahí que le vamos a, a, a cantar las mañanitas, aquí las nochecitas van a ser, pero pues se las vamos a cantar. Ok, Alfredo, bueno, sí viene porque si no, pueda que, ajá, ¿verdad? Ande por allá. Sabe Who knows? Ah, uh, <laughs> a, ver. Um, Eric, when is your birthday? Eric, my birthday is on January 16th. January 16th. Okay, nice. Very, very good. Okay, so I think we have all of you guys. Oh wait, um, Giovanni, Giovanni Trigueros, when is your birthday? My birthday is goes to. August 2nd sería en este caso. Mm. August 2nd. Se yes. Se August 2nd. Very good. Very good. El eh, 2 de agosto. Great. Entonces, siempre que hablemos acerca de fechas específicas, por ejemplo, um, si alguien me pregunta a mí, ¿verdad? ¿Cuándo se celebra el día del trabajo en El Salvador? Sí. Entonces, eh, la pregunta casi siempre va a ser uh, la misma al principio, sí. When is or when, ah, uh, yeah, bueno, sería when is aquí para el día del trabajo Labor Day, sí, Labor Day celebrated in El Salvador, in El Salvador. Entonces, de esta forma, eh, a mí me hacen la pregunta, ¿verdad? When is Labor Day celebrated in El Salvador? Entonces, cómo debería contestar yo? ¿Cuál sería la mejor opción de contestar a esta pregunta? Según ustedes. Vamos a escuchar de parte de um, Jimmy. ¿Qué crees, Jimmy? ¿Cómo, ¿Cómo deberíamos contestar a esta pregunta? Is Labor Day... Uh, el mes y, y, la, y el día. Ok. Pero sería más bien así. Labor Day. Sí. Labor Day. Is. Sí. Is celebrated sí celebrated uy celebrated on y aquí sería may first sí may first lo puedo escribir así o si no solamente hago esto ahora esa es otra cosa miren este es otro detalle bien importante no sé si ustedes alguna vez han utilizado las fechas eh, así en inglés y que casi siempre se coloca este eh, sería super índice, ¿sí? Para indicar, ¿verdad? El día. Cuando yo hablo, por ejemplo, acerca de, qué sé yo, el 15 de algún mes específico, y se, se le coloca específicamente STH. STH hace referencia, ¿verdad? a Que se refiere al quinceavo, como lo diríamos en español, pero eh, solamente la parte que debe ser recordada es que los números entre el 1 y el 3 deben ser o son especiales, ¿sí? Cuando yo, por ejemplo, tengo el tercero del mes, o sea, yo lo escribo de esta forma, third. ¿Pero de dónde salen estas dos letras? Pues estas dos letras básicamente lo que son, o de dónde las vamos a tomar, es de las últimas dos letras, ¿sí? De cuando escribimos estas eh, estas fechas en palabras completas. Por ejemplo, si fuese third, yo, yo lo escribo así, ¿verdad? Así que las últimas dos letras van a ser rd. Así que si en algún momento yo voy a escribir el tercero del mes, sí, yo lo escribo de esta forma, third, sí. Y ahora ya ni funcionó. Pero, eh, o sea, esto las computadoras casi siempre lo hacen de forma automática. O sea, cuando ustedes escriben esto, casi siempre, verdad, de forma automática ya se, se coloca. Eh, si yo escribo, por ejemplo, el doceavo, ahí miren, ¿se fijaron? De forma automática, yo coloco, eh, coloco 12 y th, que son las últimas dos letras, porque para la mayoría de ellos va a ser el caso, pasando del tercero del mes. Eh, no nos vamos a encontrar con esto hasta que llegamos a la. Bueno, cuando contamos del 20, ¿verdad? Del 21 al 23, ahí sí, porque pues tenemos que se va a decir 21st, 22nd y 23rd. A pesar que aquí tengamos el 20, de las últimas dos letras de la, de la palabra completa o del número compuesto, en este caso completo, van a ser, ¿verdad?, el caso específico eh, de cuando iniciamos con este conteo. Entonces, esto es un detalle bien importante de las fechas en inglés. O sea, ustedes deben recordar colocar, ¿verdad?, para que sea correcto, colocar esta, eh, este superíndice. No siempre debe ser así en pequeño, en ocasiones se puede colocar, o sea, en grande, o sea, como, como aparecía el caso, ¿verdad? Aquí cuando yo estaba escribiendo el, el tercero, o sea, se queda, se queda así, o sea, lo pueden colocar de esa forma, pero es casi que una regla, ¿sí? Utilizarlo de esa manera. Tenemos que, cuando escribimos fechas específicas en inglés... Colocar, ¿verdad?, esos dos números. Recordad entonces, ¿verdad?, para el primero, el segundo y el tercero es que es diferente. Si yo coloco, por ejemplo, el segundo, sí, voy a tener que ser, uh, hacerlo de esta forma: 2ND, uh, ¿sí? Porque eso significa second. Así termina, ¿verdad?, la palabra second. Así que por eso colocaré ND. Ya del cuarto en adelante, hasta que yo llegue al tercero, mira, ahora sí funcionó. Del cuarto en adelante, ya yo colocaré siempre la TH, ¿verdad? El cuarto día hasta el día número 20. Del día 20, del 21 más bien, al, al día 23, una vez más repetimos, ¿verdad? ST para el 21st, eh, ND para el 22nd, RD para el um, 23. Y otra vez nos encontramos con esto cuando llegamos al 31. En este caso, pues como los meses solo llegan al día 31, no se pasa de ahí. Los números sí van más allá. Pero el colocar este, estos dos letras al lado de los números solo llega hasta el 31 del mes. O hasta el 31 porque es el número más alto que los meses pueden lograr. Ya si ustedes están utilizando estos números para cualquier otra cosa, no habrá necesidad de hacerlo. Se puede hacer, claro, se puede, pero no será como una obligación, ¿verdad? Alguna necesidad que ustedes lo hagan para aclarar que están refiriéndose a una fecha. Pero bueno. Eh, mañana vamos a tener más chance para seguir practicando acerca de esto ¿Sí? por ahora pues esto ha sido verdad lo que teníamos, el chance que teníamos, el tiempo que teníamos que cubrir uh, once again thank you guys very much for being here, thank you for being part of uh, this lesson and thank you for your attention and participation in today's class see you tomorrow, have a really good night bye bye good night. Good night. Good